Según los informes, el Xiaomi CV2 tendrá una pantalla OLED de 6,5 pulgadas, resolución Full HD Plus, frecuencia de actualización de 120 Hz. En el póster oficial divulgado podemos ver que el Xiaomi CV2 sigue centrándose en el cuerpo delgado y liviano, así como en el diseño moderno y un buen procesador. Los invito a saber más sobre este nuevo dispositivo de Xiaomi. ¡Acompáñennos! Mañana del 21 de septiembre, Xiaomi Mobile anunció oficialmente que un nuevo dispositivo se presentará tras un trabajo acumulado durante un año. El Xiaomi CV2 se lanzará oficialmente a las 2 p.m. del 27 de septiembre. Al mismo tiempo, se expuso el diseño real del nuevo teléfono y trajo un nuevo diseño y textura. Jin, gerente de producto de Xiaomi CV, reveló el proceso de diseño de la versión blanca del Xiaomi CV2. La serie Xiaomi CV se presentó el año pasado en China. La línea incluyó los teléfonos inteligentes CV y CV 1S. Xiaomi anunció los parámetros claves del CV2. Este nuevo teléfono pesa solo 171 gramos y tiene solo 7,23 milímetros de grosor, lo que lo hace más liviano y delgado que muchos dispositivos. El diseño delgado y liviano brinda un mejor agarre y el Xiaomi CV2 usa vidrio antiniebla suave AG que no se mancha fácilmente con huellas dactilares. Tiene un toque delicado y una apariencia sobresaliente. En términos de configuración central, Xiaomi CV2 utiliza una pantalla flexible OLED, equipada con un procesador Qualcomm Snapdragon 7. La cámara principal posterior es de 50 megapíxeles, que sería un sensor Sony IMX766, acompañado de un lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara de 2 megapíxeles. Para la fotografía selfie, cuenta con un sensor de 32 megapíxeles. Su energía será de una batería de 4.500 mAh y admite carga flash por cable de 67 watts. Entre ellos, el Snapdragon 7 adopta el proceso de 4 nanómetros de Samsung y la CPU es un supernúcleo A710 con una frecuencia principal de 2,4 GHz, tres núcleos grandes A710 de 2,36 GHz y cuatro núcleos pequeños A510 de 1,8 GHz. En términos de GPU, la velocidad de renderizado de gráficos del Snapdragon 7 es un 20% más alta que la del Snapdragon 778G. El CV2 vendrá con hasta 12 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Estará precargado con el sistema operativo Android 12 bajo la capa MIUI 13. Además, Xiaomi 2 está equipado con tecnología de belleza de desarrollo propio para la fotografía, que se denomina oficialmente tecnología de rejuvenecimiento de la piel a nivel de píxel. Esta tecnología es diferente de la microdermo abrasiva anteriormente usada. No elimina los detalles de manera aproximada, pero después de aprender profundamente las características reales de la piel, entonces las características de la piel se reconstruyen en el área de la piel problemática. Por lo tanto, cada foto tomada por la serie CV puede lograr un efecto real y hermoso. Además, se ha anunciado oficialmente que Xiaomi CV 2 tendrá la marca compartida con Hello Kitty. El póster oficial muestra que el CV 2 adopta un diseño ondulado de la carcasa con esquinas redondeadas y el diseño de la lente posterior continúa con el estilo de la serie Mi 12. Según los informes, la textura de la carcasa adopta una tecnología de moldeo por prensado en caliente respetuoso con el medio ambiente. El molde ultra fino se calienta a unos 800 grados centígrados y bajo la presión de 0,9 megapascal, la cubierta posterior forma un estampado de doblez distintivo. No solo eso, debajo del vidrio AG, Xiaomi usa un diafragma de galvanoplastía ultra blanco de 450 nanómetros como sustrato.
y al mismo tiempo usa una textura de doblez similar al grabado en relieve en la capa superior del diafragma y detalles tridimensionales de doble capa, diseño y una textura bien proporcionada. El nuevo Xiaomi Civi se lanzará oficialmente el 27 de septiembre. Sean muy bienvenidos a dejar su opinión, compartan y comenten, y de paso un me gusta. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos, no se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto.